¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a CM Games. El día de hoy tenemos otro video de Mega Man X-Dive. Y en el video de hoy vamos a hacer más PvP. Como ustedes lo sabrán, pues bueno, la temporada 3 llegó a su fin el día de ayer. Y el día de hoy ha comenzado la temporada 4 del Ranked. Así que pues vamos a estar subiendo de A hasta GA. Bueno, en cuestión de las recompensas ya saben que son lo mismo. Yo siento que sí deberían mejorarlas un poco. Las tarjetas de memoria, así de entrada, siento que le deberían agregar un cero más, porque es súper, súper poquito, 10.000 para un mes, la neta. Las fichas de arena, pues bueno, 2, 3 puntos de habilidad también, la cantidad. Estas dos no hay tanto problema. De hecho, en cuanto a las fichas de arena, siento yo que la cantidad que deberían subir un poquito más sería la diaria. El Zeni, pues bueno, tampoco hay tanto problema. Y los metales... Yo creo que aquí ya deberían implementar ya por grado, ¿no? Bueno, sí, por grado. O sea, en GA 2 estrellas, GA 3 estrellas, 4 y 5, agregar un poquito más de cosas. No sé, tal vez en 5 agregar, en vez de 1000 metales, 3000 metales y agregar unos de esos sobrecitos dorados. Creo yo que podría ser buena idea, pero no recuerdo si en Taiwán han modificado eso. Creo que no, así que, digo, o sea, ya no lo han modificado. Dudo que aquí también lo vayan a modificar, pero bueno, como pueden ver, pues estamos, no es mi cuenta, la principal. Esta fue la cuenta que justamente me regaló el buen Vimo. Entonces pues vamos a estar probando otros personajes, y de hecho quise hacer video con esta, porque bueno, aquí juego con lo que es el doble booster, ¿no? Tenemos el Destructive Laser y tenemos el Sniper Booster, ambos en 5 estrellas. Los personajes que vamos a estar llevando es Ultimate Arm Rex, Cinnamon y la Leviatán Navideña. Aquí tampoco se me hizo sacar attacks, y me hubiera venido de maravilla, porque mi personaje más débil aquí definitivamente es esta Leviatán. Tax hubiera quedado súper, súper bien. Tenemos también a Black Zero, pero como estoy jugando a doble sniper, no me convence del todo. No está tan mal, pero sí no me convence del todo. Entonces dije, pues bueno, también para variarlo un poco, vamos a llevar a la ley navideña. Como pueden ver, pues bueno, las estrellas es 4, 5 y 5. Así que pues a ver qué tal nos va con esta combinación de armas, que todavía no soy tan bueno con ella.
Pues muy bien, ya hemos terminado, hemos llegado a GA. Espero les hayan agradado las batallas que por ahí puse. Por cierto, se me había olvidado mostrarles cuáles son las cartas que estoy usando. Espérenme, las cartas, aquí están. Estoy llevando el combo de Ultimate Armor X y estoy llevando estas dos cartas. Esta daño extra para escudo, para evitar que me metan por ahí una lentitud. Con Cinnamon estoy usando estas, daño extra con booster, y tenemos daño extra cuando le bajas el ataque al enemigo, que obviamente la jeringa le hace eso justamente. Y finalmente con Levi, pues tenemos estas cartas aquí, daño extra en PvP, inmunidad a lentitud, bueno, chance de inmunidad a lentitud, y daño extra en caso, daño extra, perdón, daño reducido si llevamos un booster. Entonces bueno, pues serían estas. Solo les digo, les haya agradado el video. Ya saben que si les gusta el contenido, pues no se olviden de dejar un buen like, suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen notificaciones. Recuerden que me ayudan muchísimo comentando los videos, compartiéndolos, haciéndose miembros del canal, usando mi código de creador de Epic, que se ve acá arribita. Que bueno, cualquier cosa, pues lo pueden dejar en la caja de comentarios. O pues bueno, pueden unirse al Discord del canal. Ahí también hay mucha gente que les puede ayudar. Podemos platicar y demás. Como siempre, muchísimas gracias por su apoyo. Y nada, nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta la próxima.